Dos adultos mayores se perdieron en la selva y hasta el momento las autoridades no hacen nada por buscarlos, aunque ya hay una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Solo le dan vueltas al asunto, así lo aseguró Asunción Jerónimo Félix, quien busca a sus familiares. Por lo anterior, está pidiendo el apoyo de las autoridades locales para que le den prioridad a la búsqueda de los desaparecidos, uno de ellos, su madre. Estoy pidiendo ayuda para localizar a mis familiares. La señora se llama Gomercinda Jerónimo Félix y el señor se llama Idelfonso Quinilicham. Para localizarlos, ya que tienen 2 meses desaparecidos. Ellos desaparecieron en la selva y hasta ahorita las autoridades solo me dan vueltas y vueltas y no me han dicho nada claro para yo buscarlos a ellos. No, solo es vuelta, me dicen ven mañana o ven pasado mañana, porque la antropóloga todavía no nos dice cuándo vamos a entrar. Explicó que tanto su madre como un masculino igual de edad avanzada fueron contratados para abrir una brecha en la selva por donde entraría maquinaria a la zona del Nuevo Ejido, comenzando con esta tarea el pasado 11 de julio, fecha desde la que no se les volvió a ver. Ellos sí, ellos fueron encomendados a hacer un camino para que entrara una maquinaria de Nuevo Ejido, Lázaro Cárdenas, para que saliera de este lado. Pero ellos jamás llegaron ahí, su equipo de trabajo no aparece, ellos desaparecieron con todo y su equipo de trabajo. ¿Hace qué tiempo fue eso? Hace 2 meses, fue el 11 de julio, que ellos desaparecieron. El 11 de julio. Y desde entonces no hemos sabido nada, las autoridades solamente han entrado una vez a la búsqueda, pero no llegamos al punto donde se encontraron las cosas de mi mamá. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.